Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv, el espacio donde la reflexión de los que sí saben les permite tener los elementos para la toma de decisiones. Le saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida a nuestro amigo periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe, nuevamente. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes al auditorio, y pues caramba, tenemos una mesa de análisis el día de hoy de primer nivel. Sobre el gran tema crítico que ha preocupado y encendido los focos de atención especial en el país y en el contexto global sobre el gasolinazo. Hoy analizaremos, escucharemos a los que sí conocen sobre cuál es el contexto, las causas, los efectos y los escenarios de lo que podría darse en este tan ya famoso gasolinazo. Así es, Raúl, y pues en primer lugar le damos la bienvenida al maestro Pablo Cabañas. Pablo, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. El maestro Pablo Cabañas es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y coordinador del Pacto por México, que en esa facultad se está generando, ¿cierto? Ahí tenemos el compromiso de la producción de 3 libros. Sí. Ya salió el primero, el segundo lo presentamos en febrero en la Feria del Libro, sí, que tiene lugar en Minería, y un tercero que ya estamos en este momento ya produciendo, que se va a presentar a finales de 2017. Muy bien, sumamente interesante, y también tendremos o tenemos ya en nuestro estudio, en esta transmisión en vivo por la maravillosa vía de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación, al ingeniero Manuel Frías Alcaraz, un científico mexicano sumamente reconocido en el contexto internacional y que es el hombre que ha creado toda una especialidad en el análisis, estudio y propuesta sobre la industria energética en México, y que además es el coordinador del proyecto México Tercer Milenio. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Muy amable por tu cordial invitación. Gracias a ustedes. Y de entrada, ¿qué podemos decir en las razones muy directas de qué pasa? Se anuncia este gasolinazo y que vino prácticamente a encender los focos de atención especial y a generar una tensión que hoy no se sabe bien a bien hacia qué derroteros podría llevar este anuncio, que se convierte en el gran telón de fondo de sesión presidencial 2018. Pablo Cabañas. Bueno, en primer lugar, las gasolinas en los Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Energía, desde el año 2004 al 2016, ha sido el año que ha tenido menor costo las gasolinas. Ese es un dato importante. Entonces, a partir de este dato, podemos darnos cuenta de que el factor externo no está incidiendo en el alto costo de las gasolinas. En segundo lugar, ¿de dónde viene esto? Esto lo ha analizado bien una empresa de consultoría que se llama McKinsey. Cierto. McKinsey dice que este proyecto lo compone en las siguientes fases. Primero, hay una fase de composición de los nuevos ciclos de energía del transporte. Esa es una parte. Después viene otra parte del almacenamiento. Sí. Después de eso, en el proceso de liberación vienen los costos del traslado. Y en esos costos del traslado vienen dos variables, que es la variable logística, es decir, la cercanía o lejanía de los puntos donde se va a dar este traslado del petróleo, de las gasolinas. Y viene una variable también que es muy importante, que es la relación que tiene con la depreciación que tiene el peso sobre el dólar. Eso es. Ahora, ¿a qué se apunta? De acuerdo a McKinsey, las gasolinas, para que lleguen los grandes grupos de gasolineras, me refiero a Chevron, a Texaco, a Puma, lo que tiene que hacer es que todavía está muy bajo el precio de las gasolinas mexicanas. Sí. Entonces, se está hablando ya hoy en Houston de que esto tiene que tener un incremento. ¿Cuál es la fecha límite de este incremento? Es el día 3 de febrero. ¿Sí? Entonces, ahí se supone que vendrá un nuevo aumento a las gasolinas. Hay otro factor que es muy importante en esta composición de los precios de los energéticos, es que el mercado ya se liberó
¿sí? El mercado se liberó, pero se adelantó. Este proceso tuvo que haber tenido lugar en el 2018, se adelantó un año, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este modelo, las gasolinas, desde la perspectiva de análisis y tomando en cuenta los datos de McKinsey y los datos de otros procesos en los que ha habido procesos de liberación de precios de gasolina y de energéticos, porque no solamente se liberó el precio de la gasolina, se liberó el gas LP, sí, y se liberó también el precio del diésel. Y concluyo señalando que el 95% de los usos de movilidad y de transporte en este país se dan a través de la gasolina, ¿sí? Del transporte terrestre. Ese es un dato importante a señalar, ¿no? Muy bien, ingeniero, tú has sido consultor que ha sido buscado por diversos tomadores de decisiones, incluyendo presidentes de la República, pero no nada más en México, también estadistas del mundo te han consultado, porque eres un científico muy, muy prestigiado y reconocido. En este caso, ¿cuál es la visión de quien se ha dedicado desde hace muchas décadas, a pesar de tu juventud, a entrarle a estudiar la industria energética en México? ¿Qué representa el gasolinazo? Bueno, sí, pero a mí sí me gustaría especificar algo, Raúl. Sí, claro, por supuesto, adelante. Es fundamental que se entienda que los recursos no renovables para el hombre, en el caso de los hidrocarburos, el petróleo y el gas, desde hace 30 años, en 1985, cuando fungía como representante de la Comisión Federal de Electricidad ante las autoridades energéticas, Pemex, Secretaría de Energía, insistí en la construcción de importantes centros energéticos. Un centro energético es un conjunto importante de instalaciones industriales, eléctricas, petroleras y petroquímicas, precisamente para instalar grandes refinerías, centrales termoeléctricas e industrias petroquímicas en México, y al mismo tiempo que estén conceptuadas y coordinadas dentro de un proyecto de país. Eso es fundamental. El otro tema que yo les insistía a estos funcionarios, tanto del sector eléctrico y del petrolero, es que ya dejáramos de estar intercambiando, con todo respeto, recursos no renovables por divisas de papel. Eso es. El petróleo es un recurso fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, junto con el agua. En el caso del petróleo, de los hidrocarburos, si nosotros le damos un alto valor agregado y lo transformamos, en este caso en México, en lugar de estarlo exportando en forma cruda, crudo como lo denominan los petroleros, es fundamental para crear trabajo en nuestra nación. No podemos seguir ya con eso. Entonces, desde hace 30 años se preveía ya todo este problema. Al estar insistiendo y las autoridades en dar un recurso y que te regresen papel. ¿Tu propuesta tuvo eco? Sí lo tuvo. El problema fue que se tienen compromisos muy serios con las grandes compañías petroleras. En este caso, se dio que México tenía que transferir el petróleo a Estados Unidos para su refinación. Es incongruente, con todo respeto, sí, que por ejemplo la refinería de Azcapotzalco se cerró por cuestiones políticas ambientales y no se reemplazó. La refinería Bicentenario, con un presupuesto del orden de 9.200 millones de dólares, únicamente existe la barda perimetral. Es la muralla más cara del universo, no del planeta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en México? La preferencia a las compañías externas y no se le da preferencia a su país. Yo les recomiendo que los funcionarios y directivos de las industrias petrolera, eléctrica, en general el gobierno, empezando con todo respeto con el ciudadano presidente de la República, tengan la mente, el corazón y el espíritu puestos en México. Ya no podemos seguir así. Esto de que llaman coloquialmente gasolinazo, es un proceso, es una consecuencia de la ineficiencia.
de la corrupción, de la connivencia, de la impunidad, de la ineptitud. Eso es. Ya no podemos seguir así, Raúl. ¿Qué hay de cierto? La pregunta es para los dos. ¿Qué hay de cierto en que lo que el discurso del gobierno, el discurso real? Porque fuera de cámaras platicábamos con el ingeniero de que los yacimientos están agotándose. ¿Qué hay de cierto y qué no en ello? Ingeniero. Bueno, desde 1900, desde el decenio de los 80, empezó un descenso en los yacimientos petroleros. Los que se llaman los yacimientos fáciles. Por eso ahora se está viendo lo de aguas muy profundas. Ok. Y luego no le aciertan. Son pozos con tirantes de agua de 3.000 metros y luego bajar a la corteza marina y perforar. Y no sé si ustedes se imaginan todo el esfuerzo que eso significa. Entonces, la realidad es que México está en retroceso en sus yacimientos desde mi punto de vista. Insistir en que se abra el mercado petrolero y que vengan compañías extranjeras a perforar en alta mar o en el Golfo de México, pues está bien. Y luego, ¿dónde está el petróleo? Es para extraerlo en el supuesto y que te regrese el papel por él. Yo insisto en ese hecho. Tenemos que transformarlo en México, el que nos queda. Hoy México exporta menos de 3 millones de barriles de petróleo. Consumimos 810 mil barriles diarios de gasolina, es decir, casi 150 litros cada segundo. Vaya dato. Estados Unidos, que es el país más consumidor del planeta, consume 16.700 litros cada segundo. Es decir, México consume el 9% de Estados Unidos o bien el 3% a nivel mundial. Asimismo, México ocupa el rango 6 o 7 de los países que consumen más gasolina. ¿Pero a qué se debe todo esto? Alemania consume menos gasolina. Eso es. Gran Maestro Bretaña. Pablo. Claro. Bueno, aquí hay una parte importante de analizar. En el 2008, el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, trató de hacer, fue el primer ciclo de una reforma energética. Sí. Y voy a hacer este preámbulo porque es importante. La reforma energética del 2013 de Enrique Peña es una reforma integral. Uh-huh. Analiza todos los factores de los procesos de energía. Cuando nosotros estamos hablando de energía, únicamente aquí no estamos hablando de petróleo, estamos hablando de energía eólica, ¿sí? Estamos hablando de gas, estamos hablando de energía solar, ¿sí? Ese es el tema, es el tema de la energía. Ese es el tema del, por lo menos en los próximos 30, 40 años, ser uno de los tópicos centrales. ¿Qué sucede? Se ha ido todos estos espacios a empresas, a grupos de interés del extranjero. En el caso de Felipe Calderón, Iberdrola, que es una empresa española que tiene grandes recursos, sobre todo en el estado de Oaxaca, en energía eólica. Calderón, por ejemplo, ya pertenece al board, al consejo directivo, y es asesor de este grupo. En el caso mexicano, desde el año 2012, el senador Richard Lugar, de los Estados Unidos, hizo presiones sobre el gobierno mexicano y se firmó un acuerdo. En ese acuerdo se señalan tres cosas. Primero, lo que precisa el ingeniero, son el petróleo en aguas profundas. También el Shell, que es lo que vino a sustituir al petróleo tradicional, a las formas de petróleo tradicional. Pero ahí también lo que él viene dando en el acuerdo firmado con el senador Lugar es cerrar un poco y generar las refinerías en los Estados Unidos, es la importación. Y concluyo con esto, mira, es muy importante. Y esto es importante porque las empresas transnacionales lo que quieren es tener en México estos campos y reflejarlos en sus estados contables.
Eso es. Sumamente interesante todo este contexto histórico y también los elementos claves de la actual situación crítica que se vive y se enfrenta en el contexto internacional. Después de la pausa vamos a adentrarnos a las estrategias, o en su caso, fallas de comunicación política, a los actos llamados de pillaje y a por qué la gente ha salido a las calles. Siga con nosotros después de una pausa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Espacio donde Pablo Cabañas, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, investigador, periodista, escritor,
y además estratega de comunicación política, está aportándonos su conocimiento, igual que el ingeniero Manuel Frías Alcaraz, un científico altamente reconocido en el mundo. Y estamos hablando justamente sobre los graves impactos que en el contexto internacional se está dando ya y que tienen que ver con la situación crítica de nuestro país. Se ha dado atención especial en los medios a esto que se llaman los actos de pillaje, la salida multitudinaria de personas a las calles, las protestas que en este momento a las 5:25 de la tarde del día 9 de enero de 2017 hay movilizaciones en diversas plazas de la República Mexicana. ¿Cómo podemos entrar a analizar el que la gente sale a las calles para protestar contra el alza en los precios de las gasolinas? Ingeniero. Bueno, es una insatisfacción que se viene acumulando, pero yo sí les quiero también dar un mensaje. Sí. Resulta fácil destruir, difícil es construir. Cierto. Si realmente se pretende una revolución que sea intelectual, que sea de ideas y propuestas, tenemos que dejar eso de enfrentarnos unos a otros. Cerrar vías de comunicación, sea en las grandes ciudades, en las carreteras, lo que está ocasionando es afectar hacia el propio ciudadano. Yo se los digo con todo respeto, esta insatisfacción tenemos que canalizarla positivamente para construir un México nuevo, moderno, equitativo, bien planificado, dinámico, con suficiente trabajo, donde el trabajo realmente sea útil, constructivo, donde las actividades sean productivas, creativas y en paz. Así no vamos a salir adelante, Raúl. Entonces, por eso yo insisto, necesitamos un proyecto de país auténtico y subsecuente, donde la energía, como bien dice el licenciado Cabaña, no únicamente es el petróleo, los hidrocarburos, sino está la energía eléctrica, la energía solar, volcánica, con lo que estoy proponiendo de aprovechar los grandes volcanes del planeta, en fin. Entonces, es la oportunidad, como bien se dice, de las crisis para transformarla en una directriz de desarrollo de amplia visión y largo alcance. Yo les digo a mis compañeros, a mis connacionales mexicanos, que ese espíritu que tienen de rebeldía, vamos a traducirlo en construir un México nuevo y moderno. El gobierno, que en este caso, yo le insisto, mientras no tenga el corazón, la mente y el espíritu puesto en México, va a ser muy difícil que salga adelante. Eso es. Vamos a canalizar eso. Yo entiendo el descontento. Aquí hay una frase muy importante, Raúl. La gasolina, bueno, los hidrocarburos en general, sea gasolina, diésel, turbocina, en todos sus sentidos, puedes vivir sin ellos. Pero el otro problema que se avecina en las grandes ciudades y regiones de México es el agua. El Valle de México, por ejemplo, ya inició su ruina por la sobreextracción de su recurso natural más valioso, el agua subterránea. Y ustedes lo ven, con socavones, grietas, fracturas, hendiduras, en fin, desnivelaciones. Y la privatización del agua. Y la privatización del agua. Eso es terrible. Hay dos recursos que no deben de privatizarse, sí. El agua y la energía, porque son fundamentales para el desarrollo de una nación. Bueno, ya dedicaremos un programa exprofeso para el agua. Tema crítico, no nada más para México. La energía ya fue privatizada y está ya esto fue en el ciclo entre el 2013 y el 2015 se privatizó. Sí. Debo señalarle, Raúl, que nosotros en el Senado de la República, en la Comisión de Desarrollo Regional, en el año 2010, con el apoyo de Fidesur y de varios, del gobierno del Estado de Puebla y de varios actores que nos apoyan, hicimos eventos para analizar estos tópicos, tanto entre los tópicos de energía y de agua. Y aquí también nos acompañó el ingeniero. Coincido con él, el gran tema que no se ha visto, el tema del foco rojo, es el agua.
¿sí? Claro. Ahora yo parto de esto. Estamos enfrentando nuevos problemas, problemas inéditos, o sea, problemas. Aquí mismo estamos en una situación nueva, con tecnología, con una visión muy distinta de lo que eran los procesos de comunicación. Twitter, cierto. A estos problemas, desgraciadamente, la autoridad está dando a nuevas realidades, a una nueva sociedad, un viejo enfoque. Entonces tenemos, mi fórmula es eso, nuevos problemas, viejas soluciones. Las soluciones que se están dando, ¿sí?, son soluciones que no están enfocadas a una sociedad distinta, dinámica, diversa, como la mexicana, y a los verdaderos problemas que hoy enfrentamos. El día de hoy, en la reunión que tuvo lugar a la 1:00 p.m. en Los Pinos, pues a mí me quedó ese sabor de boca, ¿no? Pues estamos enfrentando una nueva realidad con costos, entre ellos, por ejemplo, una nueva dinámica, la bursatilización de los procesos de energía. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que los procesos de energía van a entrar a las bolsas, van a entrar a la Bolsa Mexicana de Valores, van a entrar a Wall Street. Todo esto está generando un mercado. Y el consumidor, o sea, nosotros, los consumidores de API, pues somos de esa cadena los más afectados. Y señalaré dos cosas. Primero, se está transfiriendo todos los costos de este modelo al consumidor. Y además debo señalar dos cosas. Ya hubo una reforma fiscal, ¿sí? Y todo un nuevo marco impositivo. Y en ese marco impositivo también el que sale más lesionado es el ciudadano. Y hablo aquí de lesión porque si vemos el costo de los impuestos y si hemos visto en los últimos días el caso de Veracruz, de Quintana Roo, etcétera, nada menos el día de hoy, por ejemplo, el periódico Excelsior trae una cifra astronómica de dinero que ha sido malversado por una institución, lo señala la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si vamos a esto, yo creo que sí hay un malestar, sí. Sí hay un malestar social, sí. Que este malestar social va a crecer, sí, es lo más factible. Y que vienen nuevos problemas, sí. Y esto ya la autoridad lo sabía, porque nosotros hemos trabajado estos escenarios críticos pues hace por lo menos 5 o 6 años, que ya la autoridad sabía de estos escenarios que podían suceder. En caso, por ejemplo, me refiero al agua. Entonces, ¿qué se está haciendo? Nada. No sé si usted coincida, pero en el caso del agua no está haciendo nada. Y viene el gran tema, Raúl. El tema, yo creo que podemos vivir sin gasolina, quizás sin petróleo, pero la vida humana hasta hoy, como la conocemos, no puede ser sin agua. Y aquí, pues prácticamente en el Valle de México nos encontramos, cifras más, cifras menos, unos 25 millones de personas. Y el gran problema de este valle es ya pronto estamos acercándonos a un problema en los próximos 5 o 6 años del agua. Cuando venimos a señalar el caso del plan del Pacto por México, señalamos los casos de que venía de la gasolina, etc., se veía como un tema marginal, porque el discurso dominante estaba en que no iba a pasar nada, y en la idea del presidente de que esto se iba a bajar. Y así se dijo, se va a bajar el costo del recibo de la electricidad y el recibo del costo de la gasolina. Desgraciadamente esto no sucedió, lo insistimos mucho, pero ante el discurso dominante, pues prácticamente ese discurso fue aplastado en un discurso marginal. Hoy sí quiero alertarlos aquí, el gran problema de este país y de las ciudades de este país, en el caso concreto de la Ciudad de México, es el agua. ¿Qué tal? Y Pablo se está refiriendo precisamente a que el día de hoy, a la 1:00 p.m, se llevó a cabo la reunión del gabinete y de las cúpulas empresariales para firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, pero pareciera que no hubo la respuesta de todos los sectores que se esperaban, ingeniero. Es que infortunadamente hay poca ya credibilidad. Sí. Ese es un problema serio. Pero si las autoridades reflexionaran y rectificaran en beneficio de la nación, otro panorama se vería. En el caso pues de las gasolinas, sí es importante también destacar que las industrias están viendo ya la necesidad de gasolina eléctrico, eléctricos o bien de
los biocombustibles. En este contexto, te quiero decir, Raúl, que hace un año y medio, yo propuse, discúlpame que hablé así. No, está bien, adelante. Los autos que funcionarían, yo les llamo motores de calentamiento circular, espiral e implosión concéntrica centrípeta. Es decir, si el poder energético que tiene el agua, nosotros lo vemos como efectivamente. Unidos, después sigue China y algunos países. Nuevamente de las autoridades, por favor, ya dejen de estar intercambiando petróleo por papel, que eso es lo que hacemos. ¿Qué faltaría, ingeniero? ¿Acaso decisión política, sensibilidad de los tomadores de esas decisiones, dinero y financiamiento para esas inversiones? ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere una decisión, sobre todo para tener, como bien se lo decía yo en aquellos tiempos, disculpen que hable así, al señor licenciado Donaldo, el mexicano, el Donaldo es el... Luis Donaldo Colosio. El otro de Estados Unidos. Sí. Y el señor José Francisco Ruiz Massieu. Ellos ya estaban convencidos de esta situación, de establecer un proyecto de país de amplia visión y largo alcance, fundamentado con su eje en el agua y la energía, y en las actividades útiles y en los trabajos productivos. Más que gasto burocrático administrativo, ahora el de seguridad, corruptivo, político. ¿Cómo es posible que el pueblo financie a los partidos políticos? Eso no es correcto en ningún lado. Tenemos que dar un cambio de mentalidad. Yo por eso insisto, esta oportunidad que se presenta, tenemos que aprovecharla con nuevas propuestas para construir el México nuevo, pero con un proyecto de país real. No por decirlo, sino ya. Y permíteme que te diga algo. Sí, adelante. México Tercer Milenio, como yo intitulo el proyecto de país para mi nación, ya está conformado. Tanto en forma material, como en forma ideológica. Una ideología para los mexicanos que dejemos de estar imitando, adecuando, traduciendo y aplicando formas ajenas de pensar y vivir, con teorías económicas y teorías políticas que son para otros pueblos, y por eso siempre estamos a la saga. Siempre, discúlpenme la expresión, como subdesarrollados. México es una potencia, es el país insigne del planeta Tierra, y no lo valoramos. Por eso, con México Tercer Milenio, yo sí le pido a... Te pido, Raúl, te pido, licenciado Cabañas, te pido, señor periodista, que lo consideren como una alternativa real, y está puesto a discusión y las autoridades federales ya lo conocen. Entonces, muy ¿qué está importante. Sucediendo? ¿Qué intereses hay de que sigamos siempre abajo? Muy bien, después de la pausa vamos a continuar con la viabilidad de, al buscar alternativas de solución, tomar en cuenta este planteamiento muy, muy interesante que el ingeniero nos está dando a conocer. Siga con nosotros después de 2 minutos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor y pues estamos platicando sobre el tema del gasolinazo, sobre el tema de los recursos energéticos, pero una de las cosas que se presentan como un gran reto para los siguientes días es precisamente la credibilidad presidencial. Tres mensajes continuos prácticamente por los saqueos y todo esto y ante un bombardeo en las redes sociales, ¿qué escenario se nos presenta, maestro Pablo Cabañas? Bueno, mira, el preámbulo de esto yo creo que lo vimos en un hecho frívolo, que fue los 15 años de Rubí. O sea que fue el preámbulo que para mí pues, es el precedente más inmediato, o sea, fue realmente pues, una movilización en redes. ¿Qué viene? Bueno, pues, vienen dos cosas que yo creo que los políticos mexicanos no se han enterado, que son las redes sociales, en especial Twitter, y me parece que viene otro gran evento que van a ser los videos, ¿sí? La transmisión de videos en tiempo real vía Twitter y pues todo lo que trae Twitter, ¿no? Periscope. El Periscope, todo esto. Esto no estaba en los escenarios que yo creo que estaba previniendo quienes pues parten prácticamente del mismo modelo de análisis de 1980, ¿no? Porque lo de hoy, y vuelvo a este para como metáfora, fue una reunión de las cúpulas de este país en 1980, cuando había una televisión dominante, cuando la CTM y el organismo cúpula tenía prácticamente a la mayor parte de los trabajadores, cuando había una federación de sindicatos de trabajadores del Estado muy fuerte que tenían a la burocracia, es decir, un Estado que ya no existe. Hoy lo que estamos viendo, para mí, lo que hoy vi en Los Pinos, en esta reunión, pues fueron ya los estertores de un Estado que no existe y que trata de sobrevivir en representaciones simbólicas de algo que solamente sabe hacer, que es hacer este tipo de reuniones que para mí pues son un bla, 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 porque uno de los puntos que ahí se tocó fue reconvertir los sistemas de transporte a gas. Imagínate el costo que tendría esto si no hemos podido modificar en la Ciudad de México el transporte colectivo que viene siendo todavía de los años 80. Entonces, bueno, frente a esta serie de imprecisiones, pues es evidente que existe un malestar. Y frente a qué viene el malestar, pues yo preguntaría simplemente, el presidente pasó el fin de año jugando golf. El secretario de Energía se le toma una fotografía que circula en redes sociales en un viaje en el que viene de Tokio, de la ciudad de Tokio, Japón, a México, viene por 3 días después. Cuando vemos un secretario de Hacienda que sale sin estructura, sin temática, sin estrategia, a señalarnos que vienen unos aumentos, que estos aumentos son producto del exterior, que esto
pues tiene que ser así, porque así van a ser las cosas. Y además, en una lógica narrativa siempre del mal menor, hoy se repitió esto, bueno, si no les aumento la gasolina, pues tengo que cerrar las escuelas en Secretario Nuño. Si no les aumento las gasolinas, pues tendremos que quitar el seguro social. Es decir, esta idea del mal menor, esta narrativa que francamente ya no tiene mucho respaldo en una sociedad moderna, dinámica, cada vez más urbana y con cada vez más información en Internet. Entonces, pues a mí lo que me parece es un malestar. Hay actos vandálicos, creo que hay gente que está aprovechando de esto, grupos políticos. Y súmale los bonos que millonarios que por fin de año se dieron diputados. Por eso, pero estamos ante una crisis de una clase política opulenta y una situación de grandes grupos de personas que trabajan, de profesionistas que trabajan legítimamente, que tienen que pagar impuestos, que están cada vez más observados, más monitoreados. Y frente a esto, pues una autoridad prácticamente que no tiene la sensibilidad para enfrentar estas protestas. Ahora, ¿qué viene? Pues yo creo que vendrán más protestas. Por lo pronto, estas protestas, quizás las protestas disminuyan, pero la hipótesis que yo me hago es que los próximos gasolinazos, porque esto, a ver, el punto toral de esto es que la decisión no se encuentra ya en las autoridades mexicanas. Y lo que no nos han querido decir es que las calificadoras, nuestra deuda ha crecido 13 veces más de lo que se inició el sexenio. O sea, ha crecido 3 veces. Imagínense ustedes, si tuvieran 13 veces más el peso que tenemos, y frente a eso, frente a esa obesidad que tuvieras, que te dijeran, bueno, pues, en este caso a las calificadoras, pues si las calificadoras nos quitan el grado de calificación, la deuda se va a crecer más. Entonces lo que tenemos que tener es un superávit. Y para lograr ese superávit tenemos que recortar y transferir los costos de la reforma energética, en el caso de los combustibles, a los consumidores. Pero, insisto, no es la gente de mayores ingresos. El 95% de la movilidad de las personas y del transporte de mercancías se da a través de gasolina. Y esto me parece que lo que hoy se decía, que solamente el 10%, mi lógica medilla, solamente el 10% de las personas se trasladan en por vía de automotor. O también podemos considerar automotor a una pecera, a un taxi, a un autobús. Entonces, entrando en esto, francamente, yo creo que el punto toral es que no hay un discurso realmente cimentado, construido, analizado, reflexionado sobre lo que se nos va a decir a los ciudadanos. Y debo señalarte, Raúl, que es la tercera vez en pocos días en que se vuelve a reiterar este discurso. Un discurso, a mi modo de ver, como el del secretario del Trabajo el día de hoy, lisonjero, que prácticamente no viene a decir nada, decirle al señor presidente, prácticamente faltó decirle qué horas son las que usted diga, ¿no? O sea, reconocerlo como el gran estadista por haber asumido estas decisiones, pues al ciudadano no le dice nada. Lo que nos deben de decir a nosotros es cómo piensan solucionar esto y cuál va a ser el costo real para que, de energía, y cuáles van a ser los apoyos reales que va a dar el Estado. A los ciudadanos, a los causantes, porque señalar que van a transferir el gran eje es transferir a energía de gas a los vehículos. ¿Esto sabes cuánto va a durar? Y hacer deducibles a las pymes el 100%, haber un nuevo marco de deducibilidad a pymes, pues eso también está, no es mediato. Claro. Y el último punto que me parece que sobre esto es la concepción que tenemos en las encuestas. Reforma, la última encuesta traía 8 de cada 10 mexicanos, en la última, en la de diciembre, traían una posición adversa o crítica al presidente de la República. Pregunto, ¿se habrá modificado esto a favor o en contra en los últimos días? Seguramente hará nueva revelación los resultados de las encuestas sobre la credibilidad en las instituciones y en particular al gobierno del presidente Peña Nieto. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, ha dado a conocer que 446 de sus establecimientos y tiendas han sido saqueados en los últimos días. Y también el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales,
ha dicho, ha reconocido que hay más de 1.500 personas detenidas por haber participado en los disturbios, en los actos de pillaje y en los saqueos. La pregunta obviamente es, ¿qué va a suceder? Si tuviéramos que dar la propuesta de la agenda de atención especial que hoy México requiere, diría, poner el foco y la atención, ¿cuáles serían los puntos centrales que los políticos, los tomadores de decisiones, los legisladores, los dirigentes nacionales de los partidos políticos y las cúpulas empresariales y de poder deberían tomar en cuenta? ¿Cómo armar esa agenda de atención especial frente a esta calamidad que hoy enfrenta el país? Ingeniero. Bueno, Raúl, es importante destacar que lo más valioso de un país son sus habitantes. Sin duda. No es el dinero ni nada que se le parezca. Entonces el gobierno tiene que estar consciente y tiene que ser responsable para ver por el bienestar y progreso de la población. No tiene que tener esa mentalidad metalizada sobre el dinero. Si no tenemos los suficientes recursos para construir nuevas refinerías, nuevas plantas petroquímicas, nuevas centrales de generación eléctrica, tenemos que partir del hecho de que nuestra mayor riqueza es nuestro trabajo, es nuestro ingenio. Hagámoslo por México. O sea, esta inconformidad social, yo insisto, tiene que canalizarse positivamente porque está partiendo del hecho de que el dinero es el objetivo. Y eso no es cierto. Muy importante. El objetivo es el desarrollo de México. Habríamos entonces que decir, si se necesita ser esa agente de atención especial, está el científico Manuel Frías listo para asesorarlos. Hay que buscarlo. Maestro Pablo. Bueno, yo creo que estamos en los últimos, en este año 2017, primero cambiar la concepción, porque los centros de decisión de México, la toma de decisiones se hace en Londres, se hace en Nueva York y en Houston ahora, ¿no? Eso es. Después, México, las decisiones no son decisiones soberanas, forman parte de un capítulo, el capítulo México, de las grandes petroleras, de los grandes intereses de los fondos de inversión y de los grandes bancos. Entonces, yo, ¿qué plantearía en ese momento? Creo que el tema central en este momento, el tema eje, es de regular los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Dejarlos también igual que las gasolinas. Liberarlos y dejarlos al libre juego de la oferta y la demanda. Interesante tu propuesta. Muy bien, el tiempo se ha terminado. Queremos agradecer mucho, ingeniero Manuel Frías, muchas y muy importantes tus aportaciones. Gracias. Gracias, Raúl. Solamente quisiera hacer muy breve, por favor. Sí. Por favor, reflexionen que además del problema de la energía está el problema del agua. Y que lo vamos a abordar muy pronto en este espacio. Es un asunto muy serio y muy delicado en toda la nación. Así es, de vida o muerte para la humanidad misma. Más importante que la gasolina, que la energía. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también, maestro Pablo Cabrera. Pues me sumo con el ingeniero. Creo que el tema toral para los próximos 5 años, 6, es el agua. Y sí coincido en que pues, puedes vivir sin gasolina, incluso sin petróleo, puedes tener problemas de caída de energía eléctrica, pero el tema del agua es un tema central que no se ha analizado, y yo creo que es el siguiente gran problema, así lo pondría con mayúsculas, que vamos a enfrentar en nuestro país. Bien, muchas gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, muchas gracias, y los esperamos el próximo lunes, claro que sí. Claro que sí, también agradecemos mucho a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción, comandado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga le agradece y nos veremos en la próxima emisión de la Agenda del Emprendedor de Aztele.tv. Hasta pronto.